Nos encontramos con la queridísima Elba Escobar. Elba, ¿cómo estás? Chévere, Mariela, aquí en Miami, pasando esta vida tan particular que estamos viviendo todos los venezolanos que decidimos progresar en otros países, pero feliz de todas las opciones que hay y feliz de estar en contacto con mis panas venezolanos, incluyéndote. Gracias, mi amor, gracias. Y nosotros estamos súper felices porque ya pronto te vamos a tener aquí en Calgary por segunda vez. ¿Te acuerdas en el 2012? No sabes las ganas que tengo de volver a Calgary. En primer lugar, porque es una experiencia allá, el público, lo agradecido que estaba nuestro público allá porque nosotros estábamos allá con la obra, pero también por ustedes, por las atenciones, por los paseos, por lo bellísimo que es Calgary, en fin, es un lugar para volver siempre. Sí, yo recuerdo esos paisajes monumentales en Banff donde te llevamos y que bueno, realmente dijiste que era una de las cosas más bonitas que habías visto y, sí. Y el ir para allá contigo realmente tuvo un significado muy grande para nosotros, muy especial, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de algo, Elba. Vienes para Calgary con una obra de teatro, con la segunda obra de teatro aquí en Calgary. Vienes con Relatos Borrachos. Bueno, un poquito para entrar en materia, yo quiero presentar a Elba, porque pareciera que estoy entrevistando a una persona que no tiene mucha experiencia, pero señores, estoy hablando con una gran actriz de teatro, de cine, de televisión. Yo no sé exactamente cuántas obras de teatro has participado, porque además eres productora, también has estado como directora. Tantas cosas que has hecho, Elba. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, es un poco incómodo hablar de mí porque como el asunto termina siendo que esta es mi profesión, que es a lo que me dedico, que he explorado otras disciplinas de la misma profesión, como la dirección, la locución, el canto, el escribir. O sea, cuando yo decidí convertirme, o me di cuenta que había nacido para esto, más que decidí convertirme, hay un momento en que uno se da cuenta que tiene un don en particular para algo en particular, y bueno, me di cuenta que había nacido para esto, pues nada, me entregué al 100%, porque además estoy muy agradecida de estar en una profesión que divierte tanto, que es tan lúdica, y con esta obra en particular es una gran satisfacción, los Relatos Borrachos, de que la gente se va a divertir mucho, porque no hay nada más cómico que un borracho, que se hace un enorme servicio, que es la toma de conciencia. A medida que tú estás viendo una obra de teatro que te ríes y te ríes y te ríes, te vas dando cuenta de lo terrible y duro que es para las familiares de gente alcohólico, para los hijos, para las esposas, para los compañeros de trabajo, convivir con una persona que tiene esa enfermedad tan terrible y la cantidad de ayuda que necesitan, ¿no? Y esta obra fue mi primera dirección, Mariela. Fue la primera vez en mi vida que yo dirigí una obra de teatro. Y fue exitosísima en Venezuela. Tuvimos, hace 5 años se estrenó, 7, ya no me acuerdo. Bueno, por todo el país, por todas las salas de teatro, hemos viajado a montones de sitios con la obra. Y ahora estamos felices de ir a Calgary con Relatos Borrachos. En esta oportunidad no dirijo, sino que actúo. Hago el personaje que en Venezuela hacía Caridad Canelo. Mira, cuéntame algo, Elba. Estos dos libros, escribiste dos libros. También ahora, ya más recientemente, estás dando talleres conjuntamente con Julio Bebbioni. Cuéntame un poco esa nueva experiencia que tienes ahora con Julio. Sí, bueno, ya escribí el tercero, solo que no lo he publicado todavía. El primer libro que escribí fue un libro a mis 40 años sobre el amor, sobre la capacidad que tenemos las mujeres, igual que los hombres, de amar todas las veces que sea posible hasta dar con el hombre indicado. Luego a los 50 años hice el de la menopausia, que es ni doña ni doñita, sobre todos los avatares de la menopausia.
pausa y uno le hace la vida cuadrito a toda la gente que tiene alrededor y se te convierte tu vida en un desastre si no enfocas. Una manera de atravesar eso con sentido del humor y hasta con sensualidad. Aunque no me crean, la menopausia puede llegar a ser muy sensual. No necesitas perder el glamour porque estás de menopáusica. Y acabo de terminar ahorita uno que se llama Me quiero, no me quiero, que es sobre la llegada de las mujeres a los 60 años. Porque es esa edad en que uno, cuando chiquita, escuchaba la palabra 60 años y pensaba venerable anciana. Y nos ha tocado vivir una época en la que una mujer de 60 años está trabajando, está en la calle, maneja perfectamente el GPS, maneja perfectamente las redes sociales, hace entrevistas por Skype, maneja la última generación de celulares. O sea, no somos las abuelitas de hace 20 años. Entonces escribí ese libro que se llama Me quiero, no me quiero. Entonces, claro, así han sido libros como motivacionales. Entonces, hace mucho tiempo yo entré en esa onda motivacional, me entrené como coach motivacional y luego tomé un entrenamiento en una escuela de estudios espirituales donde yo estudio para ser facilitadora de PTS, Peace Theology Seminars. O sea, son seminarios teológicos de paz. Eso los doy en el marco del trabajo que hago como ministro del movimiento espiritual donde yo estudio hace 20 y pico de años. Y lo que hago con Julio es un poco combinar ese trabajo espiritual, de estudios espirituales, con el trabajo motivacional y con la experiencia de él como coach, que es maravilloso. A Julio Bevione es muy sabio y a él lo aman, lo adoran en Venezuela. Mira, cuéntame, Relatos Borrachos, aparte de Miami y bueno, por supuesto ahora en mayo para el Día de las Madres, además, que va a ser un regalo para las madres, se va a presentar aquí en Calgary. ¿En qué otras ciudades de Estados Unidos han llevado la obra? Relatos Borrachos la hicimos también en Houston y en Miami. Y con el elenco de Venezuela se ha presentado también en Panamá y también en Costa Rica. Pero aquí en Estados Unidos por ahora solamente hemos hecho Houston y Miami. Ok, y tengo entendido que repitieron en Houston. Tuvimos que volver, sí, porque hicimos dos funciones la primera vez que fuimos y se llenaron las dos, se agotaron las funciones. Y entonces volvimos porque quedó mucha gente con ganas de verlo, lo prometimos y volvimos como 3 meses después hicimos una función también a sala llena. Qué bueno. En Houston, sí. De verdad que yo he estado siguiendo todos los comentarios de Relatos Borrachos, especialmente de las personas que han asistido a las diferentes funciones y he leído muchas cosas muy positivas de la obra y ya estamos aquí con ganas de que lleguen pronto para disfrutar también de la obra, ¿no? Está bien, mi amor. Nosotros también estamos con muchas ganas de ir. Elba, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos aquí en Calgary esperando que ya llegue ese 8 de mayo para que vayamos todos a ver Relatos Borrachos en el John Dutton Theater. Vale, mi amor. Vamos a estar muy felices. Tanto Alba, Roberci, como Daniel Sarcos y yo estamos súper emocionados de ir a Calgary. En el caso mío de volver, en el caso de ellos de conocer Calgary. Claro que sí. Alba también estuvo ya, ¿no? No. ¿Es su primera vez? Es su primera vez. Se van a enamorar. ¿Cómo está el clima para la fecha en que vamos? Va a estar muy linda, porque la ciudad va a estar hermosísima, porque va a ser primavera. Entonces, pero la primavera ya es fría. Sí, la primavera es fría, pero no tan fría como ahorita en estos días. Enero, febrero son los meses más fríos de Calgary. Claro, pero yo me acuerdo que yo fui en verano y me daba frío. No, pero acuérdate que el frío es mental. Ok, me copio esa. Sí. No, va a estar muy lindo, además con el calor de toda la gente que va a estar aquí esperándolos, se van a sentir primero como en casa y segundo que va a ser un ambiente muy cálido. Seguro, mi amor. Entonces cuídate mucho y aquí estaremos esperándolos el 8 de mayo. Ustedes también, los quiero mucho, mi gente de Calgary. Le vamos a llevar todo el amor, toda la diversión, toda la risa, toda la conmoción, toda la reflexión que tiene esta maravillosa obra, Relatos Borrachos de Enrique Sala, Daniel Sarcos, Alba Roberci y esta servidora, Elba Escobar.
con mucha felicidad. Estamos listos ya para Calgary, para ustedes. Así será, mi amor. Un beso y cuídate mucho. Igualmente. Beso, Mariela.